¿Qué tal, gente? En noticias actuales, el día de ayer se inauguró el cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco, de la mano con el gobernador, que han abierto las puertas para una digna cooperación entre ambos poderes, cosa que me parece fabulosa. Las ideologías deben quedar a un lado por el bien del pueblo, por lo cual, afuera del cuartel ya lo esperaban simpatizantes, elogiando su gran trabajo. No obstante, también se presentó la oposición, aquellos que detestan al mandatario y exigen su renuncia, el famoso grupo FRENA, o sea, Frente Nacional Anti-AMLO, donde solo se intercambiaron palabras. Por otro lado, hizo mención que su gobierno no negociará con el crimen organizado. Detalló que nadie está por encima de la ley. No son los mismos tiempos, recalcó que también apoyará totalmente al gobierno de Jalisco para combatir a la delincuencia. No olvidemos que se encuentra en focos rojos. Vaya día para el mandatario. Tuvo que enfrentar rezagos de gobiernos anteriores, pero a su tiempo va dando frutos. Cuéntanos, ¿cómo ves este acontecimiento? ¿Está dando una declaración de guerra contra el narco? De ser así, coméntanos tus dudas o preguntas. Recuerda que los estamos leyendo. Aquí cierro y nos vemos para la siguiente edición. Thank you.